Luego de la tragedia de la bailarina en Andrés Carne de Res, ARL visitó el restaurante y entregó nuevas medidas. Tras el accidente de la bailarina Laura Daniela Villamil el pasado sábado 17 de agosto en el restaurante Andrés Carne de Res, donde resultó quemada, y tras la intervención del Ministerio del Trabajo debido a las irregularidades detectadas en seguridad y salud laboral, la ARL Sura ha decidido suspender inmediatamente las actividades laborales del establecimiento. La aseguradora ha impuesto varias exigencias a la empresa. Según reveló la revista Semana, como primera medida, Andrés Carne de Res deberá designar a una persona encargada del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, quien deberá tener al menos 2 años de experiencia certificada en empresas previas. Adicionalmente, el restaurante deberá implementar métodos para identificar, prevenir, evaluar, valorar y controlar los peligros y riesgos. La metodología debe abarcar todos los procesos y actividades. También es necesario que se realice una identificación exhaustiva de los peligros y riesgos en seguridad para todos los trabajadores y colaboradores. Finalmente, la aseguradora exige que Andrés Carne de Res mantenga un enfoque preventivo, lo que implica la implementación de medidas para prevenir futuros accidentes y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias similares a la que dejó a Laura Daniela Villamil en estado crítico. Recordemos que el accidente ocurrió cuando la joven de 28 años estaba vestida con un traje de plumas y realizando un espectáculo con una antorcha. Una chispa provocó el incidente y la falta de una reacción adecuada por parte del personal del restaurante, que no contaba con un extintor, agravó las consecuencias. Si desea conocer más detalles de esta nota, visítenos en ultimoracol.com.